Bueno, muy buenas noches, familia, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal de caza, bienvenidos a Hunting Simulator 2017, capítulo número 21, rankeando en las misiones Ballesta y Dron. Pues eso, ya nos pasamos el juego, ya hemos desbloqueado todo lo que hay, así que a partir de ahora vamos a dedicarnos a subir de nivel en las misiones, ¿vale? Y acordaros que cada misión hay una tabla de posición y queremos ser los primeros en todas las misiones que hay, así que vamos a intentar hacerlas todas. No sé dónde está el tiro al plato, Brian. Aquí no hay tiro al plato, creo que es tiro con rifle y ya está, que es lo que hemos visto en el canal en su día. Como siempre, chavales, ya sabéis que tenéis en la descripción todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y el grupo de Steam. También sabéis que tenéis el sistema de los looks, que es un mensajito que enviáis totalmente gratuito que sale en pantalla, que yo lo leo y ya veáis mucho al canal. Y sabéis que podéis comprar los juegos al mejor precio en Instagram y dejados a que tenéis los links en la descripción. Y todo lo que pase en Twitter se mostrará en pantalla. Así que nada, creo que ya saludos a la familia y nos vamos ya directamente a caza, que tengo ganas ya de rankear en la misión, ¿eh? Esperemos que tengamos suerte y salgan animales grandes. Así que saluditos para Rafael Lepe, para Anticopi, para Hugo Martín, para José María Castro, para Félix Loez, para Esther Igualada, para Eder Arena, como no, nuestro Eder, para Joaquín Santiago, para Antonio J. García, para Pichu, para ese Jason, Yaso. ¿Para quién más? Para nuestro Ayman, como no, para Hugo Martín, para Esther, ya lo he saludado. A ver quién falta por ahí. Para Brian Lorenzo. Para Gonzalo Lobete. Y para Kriger, como no. También saludos para ti, Kriger. Hasta luego, Antonio J. García. Que descanses. Vale, lo dicho, chicos. Nos vamos ya de caza. Cerramos las ventanas que no nos valgan para nada. Y nos vamos ya de cacería. A ver, que cierre lo de la música. Vale, pues lo ves. Lo dicho. Vamos a irnos primero. Vamos a empezar por Europa, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no se pone el juego. Este juego, hombre. A ver, ahora, vamos a empezar por Europa, ¿vale? Donde está el jabalí, mirarlo aquí y más cositas. Así que vamos a empezar, mirar. Aquí tenéis lo de rankear. Vale, a ver, se carga aquí. ¿Veis? Si veis a la derecha, en la columna de la derecha, esto que pone marcadores, veis que los mejores somos nosotros, ¿vale? Fran HR con 2278. ¿Vale? Unos 100 puntos más que casi que el segundo, así que estamos muy bien. Así que vamos a ir bajando todas las misiones y vamos a completar todas, ¿vale? Así vamos a ir por todos los mapas que hay hasta que seamos los primeros en todas. Así que ahora está pasando un tren. Acurrucado bajo el árbol. Caza un faisán. Uno solo. 1100 de puntuación. Caza un faisán. Caza un faisán que nos vamos a llevar. Nos llevamos para el faisán. Pienso que habrá que llevarse una escopeta, ¿no?
Ahora que llevarse una escopeta para el faisán. Claro, será lo más seguro llevarme una escopeta. La corredera es que no me gusta, prefiero la repetidora. Y la ballesta, ¿vale? Para los animales que nos aparezcan por ahí. Como hay que matar faisán, de faisán creo que no. Mira, sí, reclamo de faisán. Vale, pues nada. La óptica, llevamos esta. ¿El dron qué? ¿Vas con el dron? ¿Y el dron? Ay, pon el dron, hombre, pon el dron. Y aquí el reclamo para faisán, que es este de aquí. Perfecto. La óptica, tenemos visión nocturna. No creo que haga falta ahora, así que nos ponemos el telemetro por 10 y comenzamos misión. Creo que nos falta una misión para completar el telemetro, porque no lo tenemos desbloqueado, así que creo que nos falta una. El arco Eder, es que el arco no me gusta, no va en este juego, no va. Buena, Juan Reche, para Pepe, puto amo. No, me he olvidado, no, ¿cómo me voy a olvidar? Cazo faisán. Mira la escopeta cómo se ve, la verdad que es brutal la escopeta, Mola mucho cómo se ve, tengo los DPI muy altos, voy a bajarlos un momento. Vale, perfecto. Dice nuestro amigo Ayman, buenas noches, saludos Fran, ya familia y YouTube, espectadores, suerte con el ranqueo, muchas gracias Ayman. Esperamos que sí, que tengamos suerte. Vale, lo dicho, vamos a mirar. Mira, una huella ya aquí, ya. Madre mía, tenemos una huellecita de aquí, chicos. Al este, por aquí. Así que, vámonos. Voy a intentar jugarlo todo en primera persona, ¿vale? A ver qué os parece el día de hoy. Y luego otro día lo jugaremos en otra perspectiva. Al sur, este. Lo que hay que mirar muy bien ahora es la puntuación de los animalitos. Hay que mirarla muy, 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 muy bien. Para mirar cuál es el más... Bueno, es... ¿Cuál es el que más puntuación tenga? Esta de los pajaritos va a ser difícil con rankear, porque no sé yo muy bien cómo va. Una hora al sur, este. Una hora, tienen que estar ya por aquí, Tienen que estar bastante cerca. Si esto no falla, Si esto no falla. Ahí tenemos más huellas. Tenemos que estar bastante cerquita de ellos ya, Un conejo, vale. Al sur, este. Era un conejo lo que nos ha visto, era un conejo blanco. Sur, este. ¿Ahí se ve algo? No. Al sur, este. Vamos a mirar esta huella que dice. Al sur. Tengo que estar por aquí, por estos arbolitos de aquí, Te hace una liebre europea, la madre que te parió. Lo dice ahora, ¿sabes? Cuando acabamos de espantar a una. Vale, pues hay que cazar la liebre antes que el faisán, Porque ya sabéis que esto sí que vale para puntuar y rankear. Así que como si hay que buscar una liebre ahora mismo, Antes que el faisán. Al sur, el faisán por aquí. El faisán tiene que estar muy cerquita. Buenas, Pichu. Esperemos que sí, que tengamos suerte, Ya sabéis que vamos a rankear ahora y que tenemos que ser selectos, Hay que ser bastante selectos. Y hay que buscar una liebre como sea, ¿Cómo huele el...? Eso no es. Eso es un cuervo. Allí veo una liebre, creo. Sí. Liebre, por ella, chicos. Una liebre, hay que darle matarile. Vale, cuidado. A ver si dónde estaba. Ya no la veo. Para allá no ha ido. Tiene que estar metido en el arbolito. Vale, que la trajo. Mira, localizamos, nos hace falta. Mira, ahí hay otra. Hay unas cuantas por aquí, hay unas cuantas, vale, chicos, hay unas cuantas. Aquí da igual que sea la más grande o la más pequeña. En las misiones secundarias no importa. La principal sí que importa que sea. Y aquel también viene para acá, a ver si lo pillamos antes de que se meta. No. Lo han visto de milagro. Bueno, ya me vio. Falta otra. También me vio. ¿Qué me dicen? Me han visto todas, tío. Me cago en todo. La escopeta es que va a estar muy, muy difícil porque me están viendo ya desde... Desde bien lejitos, Me cago en todo. Con la escopeta va a estar complicado. Tenía que haberle tirado con el rifle. Pues bueno, con el rifle, con la ballesta ahora mismo en este caso, que es lo que tenemos. ¿Hay otra?
Chicos, la tenemos allí. No podemos liarla, ¿eh? No podemos liarla, la tenemos ahí delante. Mirarla como viene. ¿Va al agua? Mira, está la del agua. Ha abandonado la zona, ¿qué me estás contando? Joder, qué asco de... de misión. O sea, la estamos viendo y están todas fuera de la zona, ¿eh? Están todas fuera de la zona. Ahora, ¿cómo la traemos para acá? ¿Viene para acá? A ver si se mete. Se va. Muerta. ¿Le da tiempo ir corriendo allí y cogerla? ¿Qué decir, chicos? ¿Dará tiempo? Vamos a ver si da tiempo. Vamos a ver si da tiempo. Vamos a ver si da tiempo. ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? No da tiempo, ni en broma, que va. ¿Dónde está? ¿Dónde está la liebre? Aquí. ¡Guau! Por de coña, ¿eh? De coña da tiempo. De coña, chavales. Peso 1800, ¿vale? Que no nos importa nada, ya sabéis la puntuación. Así que vámonos. ¡Uf! Por de chorra, estaba al límite por ahí, ¿eh? Vale, nosotros vámonos ahora a desmontar nuestros faisanes, que sabéis que están por aquí. Espero que el internet no falle. 2 horas al sur. Así que vámonos por aquí. ¿Se ve bien todo, chavales? Espero que se vea todo bien. Vale, vamos a mirar esta huella por aquí. Ya tenemos la primera. Vamos a recargar, está cargado, perfecto. Las sombras es lo que tienen que tocar, ¿ves? Las sombras de este juego, como decía Malaguita, están raras. Vale, pues un faisán y ya completada la misión. Esta huella, ¿para dónde nos manda? ¿No era al sur? ¿Cada vez está más lejos? ¿Qué pasa? A lo mejor como no hemos entretenido con la liebre, puede ser que se hayan alejado más. Hay una huella cerca. Ya no la veo, pero bueno, hay que ir para el sur. Al sur oeste. Mario, ¿me llevan? Es que estamos fuera de la zona de los faisanes. Pues nos hemos pasado. Tenemos que tenerlos por aquí en estos arbolitos de por esta zona, ¿eh? Tenemos que tenerlos muy cerca. ¿Veis que se me han quedado los comentarios bugueados? Puede ser. La gente está tan callada hoy, no me lo creo. Al oeste, por aquí. De momento, chicos, a ver qué ha pasado. Ah, sí, mira. Buenas noches, Pedro. Voy por aquí. Al oeste. Tengo que tenerlo bastante cerca, ¿eh? Tiene que estar nada lejos. Al oeste tienen que estar... por esta zona, ¿eh? Vamos a correr, a ver, estamos dentro de zona. No. A ver, por aquí. Están aquí, ahí los he visto. Hay por lo menos 4. Hay que buscar el de mayor puntuación. Intentaremos tirarle primero con la ballesta y si no podemos con la ballesta, lo dispararemos con... kilos, 1,8, 2 kilos ese de ahí, pero de momento lo que más tiene, hemos dicho, los 2 kilos. Ya no lo marca, no sé si es que tenemos allí. ¿Cuántos metros están? Ahora vamos a jugar con la ballesta, chicos. 46 metros. Si no nos sale con la ballesta, pondremos el rifle. No se ve casi. No le mata ni. Bueno, no. Pues sí. Pero pues creo que la ballesta es que tiene menos caída, lo que no sé cuánto es cada varilla. Una madrollo. Bueno, no se ven, hombre, se ven. Tenemos aquí el de 2 kilos, perfecto, para la misión. ¿Cuánto? 1.986, 2 kilitos, perfecto. Puntuación, le hemos dado en... Dispara el órgano, nos pone que nada, es que hay que coger el rifle. La escopeta no nos da puntuación, entonces no vamos a rankear bien.
83 puntos, total de puntos, vaya. ¿Y secundario? ¿Y la de la liebre? Mira. Pues que la liebre que mata no era. Una de dos. Buenas, Abel. Aquí estamos. Vamos a seguir por la siguiente misión. Esta es la que hemos hecho, que no. Ni. Vamos, 96 puntos, ya ves tú. Algo ha pasado ahí. Que claro, la escopeta. Un conejo común. Vamos a ir a por conejos, pero nos quitamos la escopeta y nos ponemos ahora mismo el punto 22 porque no vamos a rankear nada. Tenemos el punto 22, la ballesta. De momento tenemos caza menos. Ya estoy viendo las misiones que nos están saliendo de caza menos de momento. Un saludo, Andrés. Buenas, Aarón. Ya sabéis que a todo el que os falle, las redes sociales siempre publico cuando vamos a empezar. Vale, perfecto. Caza un conejo común. Vale, caza un conejo común. Que ya sabéis que lo que hay que hacer es buscar huellas. Lo primero, ¿dónde están las huellas? Y con el punto 22 es que le podemos dar en los órganos que toca. No, ni en broma, tan cerca no estábamos. Mucha maleza para pasar por ahí. Eso ahora mismo, el paisán. No, que rápido te mataría. Si quisiera, es que ojo. Conejo común, al noroeste. Vale, dirección para allá. Tonto, si es que te echas a volar por una zona donde te estaba viendo. Si es que ojo. Es que ojo. Ojo a la inteligencia que tiene el Faisán, chavales. Se echa a volar cuando yo aparezco por en pantalla. Es que... ¿Dónde está el Faisán? Lo malo es para verlo en esta vista. Que los animales en este juego se ven... Vamos, fatal, no, lo siguiente. Tiene que estar ya por aquí, por el suelo, vamos. Un poquito más para adelante. Aquí. Que paten plantas, ¿eh? No nos van a dar nada de puntuación porque no vale para la partida. Ok, Yader, muchas gracias como siempre por estar por aquí. La máquina, mira, más huellas. Pero bueno, noroeste. Vamos a seguir para allá. Este es el Hunting, Octavio. Buenas, Carlos García. Para usted, para quien más, para... Tiene buenos gráficos, la verdad que siempre. Ya me suena, se ve espectacular. El juego cuesta creo que unos 20 euros en Instagram. Tenéis el link en la descripción. Y en Instagram está súper baratito. Incluso puede que menos. Ahí tenemos más huellas. Noroeste. ¿Cuál es el problema? Pues que de estos animales tan pequeños, pues no sabemos muy bien dónde tienen el corazón. Ahora mismo, ¿dónde tiene el corazón un conejo? Exactamente, ¿dónde dispararle? Pues no tengo ni idea. Sé que en la cabeza cae de un tiro, eso sí que lo sé. Es el único animal al que en este juego tienes que disparar en la cabeza porque si no, no te comes un meollo. Al norte, una hora, chicos. Supuestamente esto marca que por aquí tiene que haber alguno ya. Una hora al norte. Escuchamos ruidos, pero no son animales. Vamos a tener los ojos bien abiertos. Ya va allí. Liebre europea 3,2. Es lo que tenemos que matar, una liebre europea. No, un conejo común. La planta. Estamos dentro de zona, sí. De aquí para la derecha. La puta la liebre, tú. Es que los conejos no hacen ruido. Pero también tenemos. Está chungo encontrarlos. Ahí tiene que estar. Ahí no se ve nada, así que vamos a tirar un poco para acá arriba. Como más o menos la zona es esta, ¿no? ¿Y luego para dónde? Bueno, para allá también es zona, sí. Ahí ya está dentro de la zona. El norte, que es lo que ponía. Escucho ruidos, pero los ruidos que escucho no... No tienen que ser conejos, tienen que ser alguna... No. Vamos a sumarnos por aquí. Hay que se puede observar. Vale, de momento no se ve nada a simple vista. Vamos a coger los prismáticos, el telemetro, a ver. Una huella por allí. No se ve nada, chicos, ¿eh?
Joder, me quedo ya afónico, por esta parte no se ve nada. Por aquí estamos en zona, junto a aquello. Tengo que estar por aquí ya cerca. Esta es, este juego. Me juego como 1,7 kilos. Hay que buscar al más grande de todos. No vio. 1,7 kilos. De momento los dos eran de 1,7. Logro desbloqueado, cabezudo. No me disparan en la cabeza, le hemos dado. Mira, como para acercarte con la escopeta, ¿sabes? 1,7 kilos. Y vamos a otro que pese más, pero de momento los dos eran de 1,7. Vale, vamos a correr a por él. Pero digo, los animales pequeños es muy difícil rankear con ellos. Pero es muy difícil. Está por aquí, por este árbol. Estaba. Este. A ver si. Aquí. Anda, ¿dónde está? A ver si lo vemos. A ver, tiene que estar por aquí. Voy a poner a la tercera persona porque si no. Menos mal que la tercera te ayuda un poco, por lo menos. No mucho, porque como veis es chungo encontrarlo. Está por esta zona. A ver, la M. Aquí. Bueno, más o menos, un poquito más para adelante, ya lo sabemos para la siguiente, un poquito más para adelante de la pierna delantera, ¿vale? Como en el... casi el cuello, podríamos decir, en el cuello, en la parte de arriba. Un poco más para adelante de la pierna delantera. Ya sabiéndolo para la siguiente vez, donde está el corazón, intentaremos disparar el corazón. 472 puntos, creo que hemos sido poquito porque no han pasado ni misión secundaria. A ver, bosque europeo. Así que vámonos a por la caza mayor. Conejo, nada. Dos jabalíes y un lobo, este ya me gusta más. Mira, Fran HR, estamos los quintos, chavales, los quintos estamos. No puede ser, hay que ir a los primeros. Así que nos vamos a coger un buen rifle. Que el buen rifle va a ser el 30-06, que nos dijo un colega. Y la verdad que es un rifle que va muy, muy, muy bien. Y el reclamo de jabalí. Aparte que podemos utilizar también luego el dron, ahora que me acuerdo. Reclamo de jabalí. Y ahora sí que sí, aquí tenemos que tener mucho cuidadito. Los tengo, los uso también. Los prismáticos. O sea que tiene el botón B y tardo más en utilizar el botón B que en apuntar. Pero mira el botón. Vale, a buscar huellas, a ver por dónde, qué zona están los animalitos. Dice, mira, por aquí hay un animal. Pero está para allá. Vamos a ver si vemos alguna huella. Y sabemos esta zona de qué animal es. Eso. Ha volado algún animal. Esto parece que sea del juego. El animal tiene que estar por aquí, por el monte. Fijo. Así que vamos para la zona que nos marcaba. Siempre te gustan los gráficos, Octavio. La verdad es que los gráficos están bastante guay. Ya os digo que el motor gráfico que utiliza es uno de los mejores que hay ahora mismo en el mercado. Es el Unreal Engine 4, o sea, es uno de los mejores motores gráficos. Y hay que decir que sí, que es una pasada. Es una liebre europea. Ahí veis los trenes, vivo cerca de una estación y los trenes de vez en cuando pues se escuchan. Supongo que lo escucharéis, por el ruido que hacen. Y hay una mierdecilla y seguramente por aquí hay más. Ahí tenemos otra enfrente, vamos a cogerla. Esta es de lobo, creo que es una mierdecilla de lobo. Por la pinta que tiene. Y a la liebre pues habrá que intentar tirarle con la ballesta, vamos. Al este, jabalí. Para este lugar de aquí, chicos. Así que a buscarlo, al este. Hay que matar dos jabalíes. Hay que ver bien que sean grandes, ¿eh?
¿De dónde soy, rapper? Soy de Cuenca, pero ahora resido en Valencia. Actualmente. Este, vamos a ir con cuidadito ya. Esta zona, estamos aquí en un pequeño badén. Y ahora, mira, hay un puesto allí. Ciervo, no, mira, un conejo. Conejo común, ¿no? Hay que matar un conejo común. Una liebre europea. Pero supuestamente los jabalíes tendrían que estar por esta zona. Supuestamente. Así que vamos a mirar esta huella. Ahí la habéis escuchado, ¿no? A quitarnos el olor. Mira, mira para dónde va el aire, porque estaba ahí enfrente, ¿eh? Un poquito más para allá, pero va mal, ¿eh? El aire va mal, así que hay que utilizar el reclamo. Así con suerte el reclamo sí que me gusta más que en el de Junte, lo de aquí. Hay algunos que son súper guapos. Vamos a hacernos los jabalíes. Y con suerte nos aparecen. Estaba a 100 metros, no estaba tampoco muy lejos, ¿eh? Pero no sé si llegará a 100 metros lo que es el reclamo. Así que no tengo ni idea. Pero sí. Eliminado el dolor, eliminado el dolor, se ha acabado. El problema. ¿Ves? El aire les da. A ver, ¿dónde está? Eso de ahí, mira, 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 ¿dónde está? He hecho uno solo, de momento lo veis, lo estoy apuntando con el dron. Apenas que no se puede bajar con el dron, ya sabéis. Míralo ahí. En Malaguita lo he localizado, perfecto. Voy a intentar atraerle el 2, voy a intentar atraerlo. Por él. Guau, en Instagram, Daniel, mándamelo por Twitter o Facebook. En Instagram no sé cómo se mira, la verdad. Vamos a volver a echar el neutralizador de dolor y vamos a poner. Espera, chicos. Vamos tumbados. Debería de ver. Marrano. Y ahí enfrente. Debe venir, tío. Nos acaba ya. Ya sabéis que con el arco siempre hay que estar muy silencioso. Me ha quedado una quieta de esta planta. Como guapetón. En medio de que se acerque, se nos va a volver a gastar eliminado dolor, ¿eh? Vamos a volver a llamarlo. Acerca, se acerca, chicos, se acerca. 40 metros, ¿eh? Ya aparece la cabeza, ya aparece la cabeza, chicos. Lo malo que de frente, para darle en el corazón y eso está chungo, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Lo tenemos ahí, chicos, ya lo tenemos ahí. ¿Nos ha visto, hijo puta? ¿Cómo cojones nos ha visto, nano? Tumbado con el neutralizador dolorito, nano. Lo recarga. Mira, que nos ha visto, tío. Menos mal que estaba bien con el arco, ahí rápido, si no.
¿Dónde ibas tú, colega? Vamos a volver a hacer lo de la puntería para ver dónde, cómo va el arco. A ver. El árbol está a 27 metros. No hay que dejarse más. Hay que disparar a un árbol que está a 40 metros. A ver. 44 metros. A ver. Vamos a apuntarle allí. Vamos a apuntarle en ese codete que tiene ahí. Y, a ver, carga. Y miramos a ver dónde llega la flecha. A ver si va a ver la caída, tío. Ya no me acuerdo. Creo que tiene muy poca, 40 metros creo que... Está bastante guay, pero mira el jabalí, tú cómo nos ha visto. Vamos a mirar la flecha lo primero. Pues mira, muy poca caída, ¿eh? Muy poca caída tiene, chaval. Es que no tiene nada de caída, ¿eh? Vale, vale, ya sé cómo va la ballesta. Vale, vale, vale. Aquí lo tenemos, chicos, el primero. Vamos a ver si podemos recoger proyectil. Así que lo bueno de la flecha es que la podemos volver a reutilizar. Y cazar animal. Pulmones, bueno, ha sido un buen tiro, ¿eh? Uf, ha sido un poquito alto, pero ha sido un buen tiro, ¿eh? Un buen tiro, 351 de puntuación. Lo malo que no sé si con la ballesta te dan los mismos puntos que con el arco, eso es lo que no sé. Vale, pues vámonos, chicos, a seguir buscando más, ¿eh? Ha sido el primero de muchos. Vamos a meternos por esta zona de aquí, boscosa. A ver qué hay. Este ha sido el primero de unos cuantos que tenemos que encontrar. Joder, los trenes, tú. Voy a tener que cerrar la ventana, no paran de pasar ahora. Hay que decir que son trenes de mercancía, ¿eh? Mira, mira qué ruido, mira qué ruido. Sí, es eso, que esto no es un simulador este juego. Este juego es divertido, es lo que digo, es divertido. Y con eso es lo que me quedo yo y lo que saco de este juego. Vamos a ir con cuidado. Y la ballesta está guapa, la ballesta, en verdad. Está muy, muy chula. Parece que no hemos visto ningún jabalí por aquí, pero estaba solo ese jabalí, Estaba completamente solo. Eso sí que me es raro, Eso sí que me es raro, que estuviera solo. Un jabalí solo, mala señal. Ahora mira a ver la parte de aquí abajo de la montaña. Eso sí, Andrés, eso es lo bueno que tiene el rifle, que cuanto más lejos de dispare ya sabéis que os da más puntuación. Pero por eso pensaba que la ballesta tendría algún plus de algo, pero creo que no, ¿eh? Por la puntuación que nos ha dado creo que no tiene ningún plus de dificultad ni nada. Por lo que a partir de ahora es que es eso, que al fin y al cabo pues no puedo utilizar estas armas, nada más que para divertirte, eso sí, es lo que estamos haciendo. Pero para... Pasa por ahí, majo. Vamos. No tengo flecha, me cago en todo. Ahí se queda por ahí, no se aleja mucho. ¿Se fue? No creo que se fuera, ¿no? Sí. Sigamos buscando el jabalí. Pues eso, en la siguiente misión nos cogeremos el rifle. Mira, hay otro. La liebre europea. Cogeremos el rifle y mataremos todo con el rifle. La ballesta ya, pues eso, la dejaremos. Pero me gusta un montón. Ya sabéis que a mí la caza con arco y eso me gusta un montón. Liebre europea. Esa es la que tenemos que matar. Es que la ballesta me encanta, ya le cogí el truco otra vez. No tengo flecha, me cago en todo, siempre igual. Todo lo malo, que se me voy a cargarla. Ven aquí, conejito. ¿Hay una huella cerca? ¿Dónde? ¿Está la huella? Sí. Vale, vamos a recoger la huella y nos dirá más o menos cuándo tenemos que ir.
Mañana, Estela. Mañana toca junto con los de Will. Tenemos el conejo, vamos a coger la huella. Y nos vamos. Lobo, lobo, lobo. Creo, ¿no? El jabalí al norte. Ahí estaba el... el maldito conejo que mata. Vaya. A ver. Ya veis que da igual que... ¿dónde ibas? Que da igual el que matemos sea grande que pequeño, que esto es la secundaria, da igual. En todo el cerebro, tú. A ver si era un lobo. Me lo ha hecho a mí. ¿Se unido de la de lobo, de coyote, de zorro o algo de eso? A ver, está por aquí arriba. A ver, nos estamos saliendo de la zona del jabalí. Pero bueno, también tenemos que matar un lo que es un lobo. 126, creo que sí que es un lobo, ¿eh? A 126, vamos para allá. Vamos a tirar un poquito para ver dónde va el polvo de viento, el aire. O hay unos cuantos, bien. Para atrás, perfecto, chicos, perfecto. Me gustó, perfecto. Gracias, Eduardo. Una suscripción. Gracias, nuestro brincapozo. Aquí estamos a tope. A ver si matamos estos lobitos que tenemos aquí. A tirar el dron porque ya no nos están medio viendo. No, el 3 es el dron. A ver, ¿qué son? Lobitos, lobitos. Y vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá. Bueno, que ya no podemos disparar desde lejos. Bueno, en este, ya que va a ser la última partida con ballesta, vamos a intentar disparar con la ballesta. ¿Ya está cargada la ballesta? ¿Cargada? Por aquí. Mira, por ello, el aire va para atrás y me he echado. Y me ha dado dolor, ¿vale? O sea, se... y le voy a dar como imposible. ¿Se acercan ellos más o no le puedo dar? A ver dónde están. A 30 metros, vamos bastante cerca. El problema es que el árbol ese nos tapa bastante. Obvio. ¿No tengo otro arma o qué pasa ahora? Voy a dar corriendo, así que me da igual. ¿Dónde estás? Ahí veo un lobo. Igual me disparo desde más lejos. A los otros lobos, tío. Había más. Pues este lo ha tocado. Este no, creo que no te atacan los animales, creo que no. Uno muerto. Por él. Se va a acabar cachondo aquí de los lobos, hombre. Pues si vemos alguno más grande. Claro, yo no sé la puntuación que tenía este, no me acuerdo. Pero bueno, ya habiendo visto lo que hemos hecho con la ballesta antes, que le hemos disparado, como ha dicho nuestro amigo. ¿Quién había sido? No me acuerdo quién ha sido. Cuanto más lejos le den este juego y disparar un animal, más puntos te dan. Ahora mismo hay que disparar desde lejos. ¿Dónde está este animal? A ver.
Hay que disparar desde lejos. Cierto. Algo que se me había olvidado. Está por aquí ya. Voy a poner la tercera porque si no se ve nada. Aquí. Pulmones, buen tiro. No ha sido mal tiro. Mira, a ver, disparo de a órganos nos dan estos puntos. Porque no ha sido corazón. Y luego te dan peso. Un punto por cada kilo que pese. Y luego te dan distancia. Pues un punto también por cada metro de distancia que te tires. Entonces lo suyo sería matar animales de muy lejano. Así que esta misión no va a valer. Lo que vamos a hacer va a ser una cosa. Ya que trae el jabalí, que es lo que queríamos matar, vamos a volverla a hacer, pero esta vez con rifles, ¿vale? Nada de llevarnos la misma. Vale, vamos a hacer la misma, pero vamos a hacerla bien. Vale, a ver si podemos llegar a los primeros. Dos jabalíes y un lobo, pero vamos a coger los rifles y vamos a dejar ya el 30-06, lo tenemos bien. Bien, nos vamos a llevar el punto 22. Porque ahora mismo, como habéis visto, no merece la pena llevarse para nada la ballesta porque no vamos a rankear. Y como ahora mismo venimos a rankear, ya que la hemos utilizado. Gracias, Octavio, la verdad que ha sido buen tiro. La ruta para el miércoles. Jabalíes y lobos, vámonos a buscarlos. Ahora, como veis, el mapa salió diferente que antes. Ya sé, aquí los podemos ver mejor y los podemos abatir. Y ahora intentaremos dispararle lo más lejano que podamos a cada bicho. Vale, acordaros, ¿eh? Siempre recordármelo. Farán la distancia, la distancia. Sobre todo cuando jugamos a este juego. Ya sabéis que entre el que juegas a un juego, juegas luego a otro, etcétera, etcétera, luego ya te se olvidan las cosas. Al este, un lobo. Vamos primero por el lobo y los el pez. Míralo allí, míralo allí. 23 kilos. ¿Qué decís? ¿Es grande o pequeño? 23 kilos. Parece pequeño, ¿no? Creo que puede llegar a 30 kilos, ¿no? Creo que puede llegar. Creo que 23 es pequeño. Está a 100 metros, nos daríamos casi 100 puntos. kilos, vamos a buscar alguno más por ahí. Mira, me parece pequeño 23 kilos, ¿no? A ver qué decís, ¿lo matamos o no? Venga, va, los suscriptores tienen que decir ahora si quieren que le demos guapiti a este tío o a este bicho o no. Ahí se ve un conejo también. Con 3, tío, es que no me digas por qué, me parece poco, ¿eh? ¿No pensáis? 23 kilos por un lobo. Eso pesa casi mi gato. Mi gato casi pesa los 20 kilos. Si queremos rankear hay que tomarlo en serio, hay que buscar los animales más grandes del lugar. Y ahora mismo este animal no creo que sea el más grande. Una Didac. Yo no lo haría, no me jodas, no empezamos, Spartan. Si no lo haría, yo tengo que matarlo, es así el juego. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar? Que no sea. ¿Qué hay que hacer? Les dijeron que busquemos uno mejor, que pesa poco. Es que es lo que yo creo, que pesa un poco. No digas por qué, creo que puede llegar por lo menos 30 kilos, tiene que pesar un lobo, así que sigamos buscando. Queremos ser los número uno. Buenas, Guillermo. Buenas, Kriger. Más grande, más puntos. Ahí está. Me he tumbado. 23 con 3 es el mismo. Hay más por ahí, ¿eh? No es la liebre la que me está viendo, ¿no? Y si pudiera te mataba. A ver, ¿cómo pone? Mata una misión. Mata una liebre. Verás. Me da lástima dejarlo. Pero es que ahora mismo 23 kilos, tío. Es que no es nada. Vamos a dejarlo. Vamos a acordar por dónde estaba. Pues si no vemos ninguno, ya sabemos dónde está. Y vamos a buscar otro. Buenas, Fibinito. También para Guillermo. Saluditos también para ti.
Lo dejamos y nos vamos a seguir buscando animaditos por aquí. Vamos a mirar por los metros que se ve. Hay una huella, aquí tenemos otra delante. Vamos a analizarla lo primero. A ver qué dirección nos manda. Bueno, José Antonio. Estamos muy bien. 2 horas al noreste. 2 horas, que es donde venimos, tío. ¿No? Bueno, donde venimos no. Más para acá, nosotros venimos más para allá. A ver, a ver. Y acordaros que disparemos desde lejos, ¿eh? ¿Es una piedra aquello o es un lobo tumbado? Un lobo. 23 con 3 otra vez. Es el mismo, ¿no? Tiene que ser. Sí, es el mismo, sí. Mando otra vez para allá. Están por aquella zona de allá. Vale, vale. Están por detrás de la línea roja aquella, como el que dice. Vale, entonces vámonos para allá. Y a este lo vamos a asustar como el que dice, que le den por saco. ¿Es el mismo? ¿Qué le pasa? Que no quiere que... Todo el día tumbándose, ¿no? Vaya, vaya perruzo, tú. Vaya perruzo. Vale, nos ha escuchado. Que le den por saco. Vete de aquí. 23 kilos, no te queremos para nada. Queremos algo más grande. Vale, mapa. Ya son algunos. 130 metros, ahora mismo. 130 metros. A ver, ese. Uno, yo creo que uno de 30 kilos, creo que estaría bien. Más o menos, creo. Aunque luego tampoco, también lo grande que sea tampoco influye mucho, porque si luego le pegas mal, si le pegas bien son 300 puntos que te puedes llevar, 200 y pico. Entonces yo creo que es muy importante también pegarle bien. A ver, el aire, ¿para dónde va? Va atrás, vale, perfecto. Va a tirar el dron. Va a revisar, lo único que no... Claro, no lo podemos disparar desde muy lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí muy... muy cerquita. Era pena no poder acercarnos más. ¿Dónde está por esta parte de aquí? Está por aquí. Creo que está bastante cerquita, ¿eh? Así que cuidado. Mínimo saber cuánto... cuánto pesa para saber si queremos ir a por este animal o no. Si queremos ir a por él... pues ya nos la ingeniaríamos para dispararle lo más lejano posible. Para que nos den los puntillos. El mismo no, pero no. ¿Para que el mismo que se había alejado más o qué pasa? A 80 metros, que lo tenemos aquí. A ver si no podemos pingar en esta piedra. Nos deja el juego. Desde aquí sería brutal si no podemos pingar. Esperamos a que esté el momento más lejano. ¿Por qué me está... ¿qué me está oliendo? ¿Qué me está viendo? A ver. Creo que va para atrás, ¿no? Creo que va para atrás, tío. Está bastante cerca. Pingate. Vamos que me pingo. Espero no poder saltar aquí. Tengo que querer pegar lo más lejano posible. Complicado, complicado.
Sobre todo en esta zona, que aquí hay muchos árboles. Y como veis, la distancia no puede ser tampoco muy... Está muy cerca eso, ¿eh? Está muy cerca. Puedo localizarlo, está por ahí enfrente. Está bastante lejos si lo localizamos, ¿eh? Es un triunfazo localizarlo, chavales. ¿Eh? ¿Tan cerca estaba? Lo veo, creo que sí estaba, cerca ahí. Se fue, ¿no? Sí. Estaba muy cerca. Mira, encima me falta esto de aquí. A ver si lo vemos correr. Vaya castaña, chaval, para pegarle aquí de lejos. Yo creo que no es pegarle de lejos tampoco, centrarnos en pegarle de lejos, porque creo que... Podemos sufrir lo de pegarle con lejos con pegar un buen tiro. Es que no sé cómo... Me está claro, cuanto más lejos mejor. Así que ahora volverán, por lo menos nos ha aparecido una secundaria. Vamos a continuar por aquí. Y aquí tenemos el terreno del jabalí. Bueno, podemos mirar el jabalí primero, sí. Y ahí iremos otra vez a por el lobo, que respanen bien los animales. A ver si respanen alguno. Vamos a tener que buscar las terrenas al cosquillo, las cosquillas al terreno, para poder levantarnos bastante alto y verlos, ¿eh? Va a estar fácil, ¿eh? Yo digo, le pego a un jabalí desde lejos, pero claro, el problema es verlo. El problema es tú ver al jabalí. O al lobo desde la distancia de 100 metros. O sea, que a lo mejor el de 23 kilos, lo que me refiero con todo esto, es que a lo mejor haberle pegado al lobo que había de 23 kilos no había sido tan mala decisión. ¿Por qué? Porque sí, pesaba 23 kilos. Podíamos haber ganado 7 puntos más si pesaba 30, pero solo eran 7 puntos más. Y ahora podíamos haber ganado 100 puntos de la distancia. Cosa que si le pegamos a un lobo a 50 metros, pues hemos perdido 50 puntos. Por eso digo que no sé cómo centrarme en este juego. 88 kilos, 88,4, 88,2. Esos dos tienen que caer de aquí. ¿Qué rifle llevo? Llevo un rifle bueno. Vamos a pegar al más lejano. Bueno, vamos a pegar al más lejano para que sea el que más puntos nos dará. Uf, mira qué tiro lleva y se va. Que tiro lleva y se va, ya va. Vamos. Llevan dos tiros buenos, los dos. Llevan dos tiros buenos, ¿eh? Uno ha caído aquí, míralo, digo, es que no se puede ir muy lejos. Vamos con el tiro que se ha llevado. Habéis visto la paletilla como la tenía marcada, ¿no? Y otro también, el otro está por ahí. Míralo, uno está aquí. Pulmones, buen tiro. Ah, pues sí, que es que mira el corazón de lo tienen en este juego, chaval. Lo tienen por delante de la paletilla, no me lo puedo creer. Hemos pegado, ¿cuánto? ¿Ves? Distancia 106 metros, 107 puntos, ¿ves? Y por ganar un punto más aquí, no, es que no, es una cosa muy rara este juego. La puntuación, pero hacerme caso que no merece la pena buscar un animal tampoco enorme. Merece más la pena... Ni bueno, a distancia sí, a lo mejor un poco. Que esté por lo menos a 80-90 metros sería lo ideal. El otro ha caído ya. Mato un animal detrás. Podemos matar detrás. A ver. Hemos matado un animal aquí detrás. ¿Qué animal hemos matado? A ver. Hay que se pone ahí el jabalí. Mira, aquí me ha caído. Este era, ¿cuánto? 88,21. Distancia 122 en los pulmones. ¿Ves? Nos ha dado 123 puntos. Buena, Maribel Farulla, Dylan. Nos han dado 123 puntitos. Entonces, la distancia sí que es importante, pero ya te digo, no hace falta que pese mucho más. Hombre, si es mucho más, sí. Pero que tampoco hace falta muchos puntos ahí. Así que perfecto. Ya tenemos los dos jabalíes. Nos faltaría el lobo y un faisán. El faisán estará por esa zona del medio. Nos falta un lobo, así que vámonos para territorio lobo ya. Chavales, a ver si con suerte nos cruzamos con algunos faisanes. Nos alejamos bastante de los paisanos e intentamos disparar
En el cuello. Bueno, en el cuello, aquí en la zona del pecho delantero. A ver, ¿están volando los faisanes? No. Está aquí, coño, mira. Te mataría si quisiera, pero no te voy a matar, hombre. Voy a dejarlo. Vamos a dejar vivir. Más que nada, por no retroceder terreno, hay que empezar a avanzar. Pero el jabalí que nos hemos dejado, perfecto, sal corriendo. De momento no queremos matar ni ningún jabalí ni nada, queremos ver algún faisán. Ahora vamos a esta zona de por aquí. Hay una huella. Ahí se ve algo. Este terreno es bastante bueno, pero no se ve ningún faisán. Vámonos para territorio lobezno. A ver si encontramos por ahí alguno bastante bueno. Le damos chicha calimicha. Ya hemos quedado que da igual los kilos que pese. Lo importante es la distancia y el tiro que sea bueno. Sabiendo eso, por aquí, es raro que por aquí no haya un faisán, ¿eh? Este terreno es perfecto para ellos, tío. Un faisán, no. No sale nada volando. No, serían jabalíes o alguna liebre. Completar la misión, creo que eran 100 puntos si completamos la misión, que 100 puntos son 100 puntos, ¿eh? Era un conejo común. Y las dos misiones secundarias tenemos. Esto va a estar bastante guay, ¿eh? ¿Animal que animal es? Luego por allí. Luego está por allí. Aquí hay un animal. No sé cuál, si será un conejo, ¿qué será? Vamos a tirar el dron. Si no, va a echarle menos dolor. Vamos a tirar el dron y vamos a averiguar qué animales hay aquí. Está muy cerca mío. Yo es que si es un conejo, le podemos tirar ya al conejo. El dron, la pena de no poder acercar. La pena que tiene el dron. Se fue. Espero que lo metan en alguna actualización. Ya hemos disparado antes con escopeta ya. Hace un momento. Un lobo, vamos a ver si. A ver, esta piedra no podemos ni subirlo. Nada, si, mira, mira este rifle como se ha manchado ahora. Guau, guau, todos los que hay allí, tú. Está petadísimo aquello. 33 kilos, tú. 33 kilos. Este es el bueno. Dime que el tiro ha ido bien y ya. Buah, perfecto. Triunfazo, chavales. Ah, pero tenía que haber matado a un conejo. Un faisán, es que si lo dejamos aquí el animal, lo que va a pasar es que luego desaparecen, creo. Ah, mira por aquí, a ver si vemos algún conejo o algo. Y ahora lo recogemos, ¿eh? Ah, mira si hay un conejo, algún faisán o algo por aquí. Claro, el problema era ese. La misión secundaria, que son 100 puntillos, que al final en las dos misiones secundarias son 200 puntos. Sí, el carro de Wii no vale la pena. Vale la pena más el de Hunter Clásico. Yo por eso os digo que vale más la pena invertir los 20 euros en el de Hunter Clásico. Que tenéis una membresía por un montón de tiempo. Para 6 meses jugar. En el carro de Wii, que ahora mismo está.
Pobrísimo. Además, si miréis los directos del de Hunter clásico, ahí tenéis un link con donde os van a regalar armas, un poco de dinero, un puesto para el árbol y un par de cosas con el link que os dejo. Para que empecéis en el clásico. Y 3 días de premium, ¿eh? También es verdad. Tenéis 3 días de premium, que tenéis todas las licencias que hay y todo. No se ve nada, tío. Que me da miedo dejarlo por ahí porque sí. Porque podemos conseguir que desaparezca. Aunque sea una misión de las dos que hay secundarias, me gustaría que completáramos. Y otro lobo. 26 kilos. Me pesa 26, pero si está a 200 metros y te pega desde aquí, son 100 puntos que te llevan más. Ha desaparecido ya. Pero tenemos una allí. Esta es la mierda que desaparecen. Y es para evitar lo que estamos haciendo nosotros. Que ahora vayas a matar a otro animal. Vamos, supongo, porque no sé qué sentido tiene. Vamos a mirar por aquí a ver. Montamos alguna liebre, algún faisán, no sé, algo. Luego lo que sea. Porque si no, nos vamos a rankear. Lo hemos hecho bastante bien, hemos matado jabalíes bastante buenos, un tiro y bastante de distancia. Eran árboles. Si no, pues iremos a por el lobo a recogerlo, si no, pues mataremos otros y se va. Me molaría completar una misión de estas secundarias. Al menos para llevarnos los 100 puntillos. Eso también podría mejorarlo, podría mejorar que las misiones secundarias o aparezcan ya desde el primer momento. Para que tú vayas a hacerlas, porque si te pasa ahora como a mí, que haz la misión secundaria, acabas de matar a un animal. Pegado, tampoco debe ser así. Entonces, unos las completan, otros no. Entonces el que las completa tiene más puntuación y el que no las completa no. Entonces también, si tú matas a los animales rápido y no da tiempo a saltar, ¿qué? Mira allí. Mira cómo corre tú, la puta. Uah. O para darle, ¿sabes? Uy, cómo corre tú. Una liebre de esa, ¿no? Liebre americana, creo. No, un conejo común. Eso sí no me confunde en una liebre. Mira por allí. ¿Te imaginas que le doy? Eso era una liebre, porque era marroncilla. Está en un directo. Mira, ahora si no te lo paso un segundo. Ah, no, por ahí no se podía haber ido a matar a aquel animal. Porque abandonamos la zona de caza. Ah, pues nada, vamos a coger el lobo y que le den por saco, porque si no, no. La misión secundaria ha parecido muy mal. El faisán vale. Pero que a ver dónde estaba el faisán. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la misión? Hasta las 5 de la tarde, ¿qué hora es ahora mismo? Las 5 de la tarde, ¿qué hora es? A ver, ¿dónde pone la hora en este juego? De la tarde. No sé qué era, la verdad. Este sí, chavales. En el último directo, no, tres para atrás. Echa tres directos para atrás, creo. Que lo busca ya hace un momento y sí que estaba. Conejito, cerebro, chavales, 476 puntitos. Bien, por lo menos ya tenemos este. Por lo menos entre las dos tenemos una misión secundaria, que eso también está muy bien. Y mira, podemos probar, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a probar a ver si desaparece el animal que hemos matado. Pero claro, me gustaría saber la hora que es para ver cuánto me queda. Es hasta las 5, ¿alguien sabe dónde se mira la hora? Ah, tiempo actual a las 12. Vale. Quedan aún muchas horas. Vale, perfecto, no lo había mirado bien. A ver si conseguimos matar el...
El Faisán. A ver si conseguimos ver la zona de Faisanes. Ficha a volar, pero son pajaritos del juego, que no valen para nada. Vale, vale, perfecto, perfecto. He matado al conejito, ahora me falta Faisán. El Faisán ya va a estar más complicado. Porque se ven súper mal. Vamos a meternos más para acá. Más para adentro ya. Y es lo que os digo, que aunque espantemos los paisajes no pasa nada. ¡Pum! Desapareció. Vámonos. Desde con el rifle. Es que van. A ver, podemos hacer ruido. Los pájaros se volarán. No hay nada volando, ¿no? Esto también es verdad. Si hacemos ruido, los paisanes volarán. Y los cargaremos volando. La pena no haber sido un paisano que hemos matado. Bueno, Loki, ese volveremos a hacer, sí. A ver si podemos, si mañana por la tarde o algún día por la tarde, pues hacemos directo de... De raja, a ver si podemos mañana. Por aquí. Momentos que estamos empezando a aprenderle a coger el ritmo otra vez, Loki. Estamos un poquito novatillas aún. Hay que decir que esta semana ya hemos empezado fuerte. Esta semana es verdad que el fin de semana hemos pegado bastantes palos y gordos. Así que pues hay que volveremos en directo. Sí, pues hay que por el campeonato, exacto, como dice Kriger. Muchas gracias, Kriger. Ah, no se ve el paisán, ¿eh? Ha desaparecido el animal ya muerto, ¿no? Aún está el lobo. Pues sé que lo hayan quitado, ojalá Dios. Porque ahora mismo no queremos ningún animal, nada más con paisán. Si llegan 100 puntos malos, que nos llevaríamos. Pero macho. Pero no me digas por qué, creo que van a estar en territorio de... El jabalí. Y cada uno va a venir para acá. No me digas por qué. Y una liebre americana, la dejamos correr. Pero sabéis que si dejamos un animal herido, nos quitan puntos, ¿eh? Por ese motivo no merece la pena disparar a un animal que no quieras matar. Porque te arriesgas a que el animal se vaya y la líes. No, si ya tienes la cuenta, no tienes que crear otro usuario con esa cuenta, con ese link. Tienes que darle ahí y crearte un usuario. Si no te creas un usuario de nuevo, no vale. Es lo que mucha gente dice, no, Fran, no me ha valido lo que tú me has mandado. No, solo vale si os ponéis como nuevo usuario. Porque esto me ha pegado, ha salido delante de mi cabeza, ¿eh? ¿Qué pesan cora es? Ah, bueno, es pronto, vale, perfecto. Buscar un faisán, tío, como sea. Esto que uno está viendo que es un lobo, creo. Mira allí. 24 kilos tuvo, este era gordo, ¿eh? Pero bueno, el otro lo hemos cargado de bastante lejos. Estoy mirando huellas, pues si acaso algunas fuera de Faisán, que creo que no va a ser así. Estamos llegando a la zona de jabalí. No sé por qué la mierda de jabalí la ponen blanca, tú, en este juego. Vale, pues para allá. A buscar bien, cada vez que escuchemos un ruido hay que ir a buscar a ver si lo espantamos y es un Faisán. Ya sabéis que aquí la puntuación de Faisán no importa. Hay un par aquí, ¿eh? Ponse Faisanes, ponse Faisanes. Jabalís, la madre que os parió. Qué asco de ahí, hijos míos. Ahora que no quiero ver jabalí, vais a ver jabalí por todas partes. Mira con los primáticos, por acaso veremos algo.
Pero que serían 100 puntos guapos que nos llevaríamos. Y si queremos rankear, pues hay que hacerlo, sí o sí. Y no, pues vamos a por el lobo y que le den por saco a los paisanos. Aunque antes he dicho eso con el conejo y con todo y apareció. Así que va a ser, así es la frase que da suerte. Ah, mierdas por allí, mierdas por allí, pero no hay nada más. Nada, vamos a direccionar al lobo, si lo encontramos bien y si no encontramos ningún faisán. Que peten el moñato. Y podemos estar todo el día dando vueltas para buscarlo, ¿eh? Eso sí. Hay un animal que no es. Otro jabalí, joder. Están los jabalíes por todos lados, espero que el internet ya vuelva a fallar otra vez, en serio. No se ve nada, continuamos por la zona aquí. ¡Saludos, Carlos! A ver, vamos a marcar ya el lobo y queden por saco. Tenemos que ir para allá. Si nos encontramos de camino, bien, si no, pues mala suerte. Suerte, a ver, dos animales juntos, Maña, qué suerte tenemos, chavales. Qué suerte tenemos, chicos. A ver, corazón. Creo que esto es corazón, o cercano. Bien, 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 bien. Qué suerte, chavales, sí, señor. Bueno, suerte no, que nos lo hemos currado, los hemos buscado. Pulmones. Un poco alto. Vámonos a por nuestro lobo, que espero que no se haya evaporado el cuerpo. Chavales, todo perfecto, todo ok. Misión, mirar todo. Caza un lobo, vale, que lo tenemos tirado en el suelo, así que. Las mil maravillas. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea roja? Por allí. Estamos lejos aún. Un poquito. Hemos tenido suerte, la verdad que ha sido justo decir ya me daba por vencido y lo hemos encontrado. Luego, chavales, nunca hay que darse por vencido, siempre hay que intentarlo, intentarlo, que al final aparecen. ¡Buena, Rubén! Vamos corriendo por aquí a tope. No ve nada. A ver en qué posición quedamos. Estamos a puntito de llegar. Espero que quedemos los primeros machos, por lo menos en el top 10. Lo suyo sería que en cada directo y te quedáramos en un top 10 en alguna partida. Así hasta que completemos todas. Eso sería lo suyo. Dejarnos en el top 3. O el top 5. ¿Qué decís vosotros, chavales? ¿En el top 5 no queremos salir o en el top 3? ¿Top 5 o top 3? Una de esas dos. Mira el lobo donde está, donde mata yo al otro. Ay, madre. Vamos a recoger este de aquí. El arbolito no me deja pasar. ¿Dónde está? Vale, es este de aquí. Ah, digo, hostia, me ha parecido eso de ahí. Ahí está, por aquí lo hemos matado. Aquí está, míralo, justo. Pulmones, buen tiro. ¿A cuánto de distancia? A 90 metros, bien. La distancia es bastante buena. Continuamos con él. 1400. Ha sido bastante flojo de puntuación. Dos jabalí, perfecto. Punto de penalización 0%. ¿Ves? Más 100 puntos, más 100 puntos. Da igual lo que pesen y lo que tal. A ver en qué puntuación hemos quedado. Importante. A mirarlo, a ver.
Los quintos, a 2200, porque haría yo el primer día. Disparé desde súper lejos, vamos. Es muy difícil, de momento no hemos conseguido ninguno. Aérea de momento no, River Noble. De aérea no le hemos dado ninguno. Bueno, chavales, ya son las 12, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. La verdad que hemos pegado unos buenos tiros, hemos matado unos buenos animales, nos lo hemos currado, pero no hemos salido en buena puntuación, ¿vale? Teníamos un top 5 y no hemos quedado en el top 5. Así que nos lo he dicho, chavales, nos vemos mañana, ¿vale? Por la tarde con más caza por la noche y por la tarde seguramente habrá, no sé qué habrá, ¿vale? Por la tarde directo sorpresa, chavales. Así que nada, hasta mañana, chavales, que descanséis. Chao, 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 chao.